Buenas noches a todos, soy Chestnut Magnífico, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde se revela lo nuevo de mercancía de My Little Pony, tanto como las Equestria Girls, el revelado de Cotobuquilla de Sunset Shimmer coloreada, y muchas más novedades que informarles. Lo veremos el día de hoy, a continuación. Ya arrancamos en mayo, y prepárense para el hypeado. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, ha llegado el 15º corto de Stop Motion, a través del canal oficial de YouTube de My Little Pony, el viernes en la semana pasada. ¿Realmente estamos teniendo una temporada completa de estos, no? Únete a Apple y a Kiflorersai, mientras abordan el hipo. Lo podrán ver este nuevo corto, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con en mercancía, la nueva línea de juguetes de pociones de Pony Life continúa, con un paquete de dos de la versión de Equestria Girls Minis de Cadence, más con el propio Pony. Ambos vienen con los montones habituales de accesorios que probablemente hayas encontrado con estos juguetes a lo largo de los años. Y unirse a ellos es un nuevo paquete protagonizado por Minty, de las generaciones de la vieja escuela, junto con Pinkie Pie en forma de Equestria Girl Mini. Sé que muchos de ustedes se preguntaban a dónde iría esa línea. Parece que sigue siendo un fuerte impulso unirse al nuevo diseño de Pony Life de My Little Pony de Hasbro. Así que mucho ojo cuando estarán disponibles pronto. Cotobuquilla ha tuiteado una versión en color del arte conceptual para Sunset Shimmer revelado en febrero, por su línea de estatuillas increíblemente detalladas de My Little Pony. El tuit también sugiere que esto fue posible, debido a la popularidad que han alcanzado las estatuas. Lamentablemente, todavía no se sabe cuándo estará disponible, aunque eso es comprensible en este momento. Lo podrán ver el enlace del tuit con esta información, aquí en el link de la descripción de este video. Después de años de arduo trabajo y un mes de retraso, Dimps Fighting Earths se lanza oficialmente en adelante. Si no has seguido el progreso de este juego en absoluto, es esencialmente el sucesor espiritual de la antigua Fighting Is Massive de hace años. Cuando eso se cerró, Lauren Faust intervino y ofreció hacer arte para un juego de batalla con pezuñas completamente independiente, y este es el resultado con un equipo de codificadores expertos. Los chicos de Main Six lo están configurando para lanzar oficialmente la versión 1.0, de acuerdo con el server de Discord, suponiendo que todo salga bien. No podrán obtener este nuevo juego, con un precio de 154 pesos en México por Steam. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Comenzamos con la convención, el canal de YouTube de Rumbi Kazuki, el mejor amigo del Brony Mendívil, ha decidido subir el blog de la Convención Mexicana de los Bronis, es mejor conocido como la Equestria Con, que fue desde la Ciudad de México en el año pasado. Muchos saben que hay pocas convenciones Bronis en nuestro país que las otras convenciones en todo Estados Unidos y Europa, e incluso en el Medio Oriente. Supongo que este buen Brony pudo por fin en conocer a la actriz de doblaje que hace la voz de Silverstream, me refiero a Elizabeth Jara, y sí estuvo en esta convención. Y además en conocer a los Bronis más queridos de México, que sí lo pasan de maravilla y convivir con los demás. Si lo quieren ver este vlog, lo podrán ver en su canal de Rudy Kazuti, aquí en el link de la descripción de este video. Y bien mis chavos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias. Y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Brony Mendívil, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Soy Chestnut Magnífico. Buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.